Bienvenidos a su programa Hablemos de Póker. Hoy tenemos un invitado, ingeniero, MBA de la Wolf Ibáñez, un personaje del póker querido en las redes sociales con más de 5.000 amigos en Facebook. Se ha dado el gusto de no solo de vivir la experiencia de jugar póker en Las Vegas, sino desde allá promover y promocionar el póker chileno, artífice de crear la Federación del Póker, la Federación de Póker de Chile. Estamos con Rodrigo Reyes. Bienvenido. Hola, Rodrigo. Felipe, encantado y gracias por la invitación. Bueno, un agrado de tenerte. Uh-huh. Y bueno, la comunidad chilena de póker me había pedido muchas veces cuándo vamos a tener a Rodrigo Reyes y qué agrado de tenerte. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de vivir en Las Vegas, jugar póker. Cuéntanos un poco cómo es ese mundo, el epicentro del póker mundial. Bueno, es una experiencia enorme. Yo me fui a vivir a Las Vegas hace unos 5 años atrás. ¿5 años? ¿Y ha cambiado mucho la dinámica del póker en estos últimos 5 años? ¿O crees que ya en Estados Unidos está maduro el póker y no hay grandes cambios? No, yo creo que cada día es más profesional y más difícil, digamos, la competencia y particularmente el hold'em. En Las Vegas vive una cantidad enorme de gente que vive del póker, así que esto se ha vuelto tremendamente competitivo. Mi experiencia ha sido, bueno, al principio muy, muy enriquecedora. Bueno, creo que el póker en Las Vegas es, yo creo que es el centro, ¿no?, en el mundo. Así es. Uh-huh. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cuántos torneos de póker hay en el día o qué opciones de póker hay en Las Vegas? Bueno, hay más de 100 torneos diarios. 100 torneos diarios, sí, en vivo. O sea, sí. Uno tiene un menú, elegir 100 torneos. Exacto, sí, en el, sí, día. Sí, y de todo tipo de buy-in y de modalidades de póker también. Hay Omaha, Mixed, puedes encontrar todo lo que se te imagine, digamos. Puedes jugar desde torneos desde $20 hasta, bueno, 1.000, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, y obviamente ellos reciben 400.000 visitantes diarios que se van rotando. Son, claro, más de 43 millones de visitantes al año. Así es. Si así dicen las cifras turísticas, ¿no? Así es, así es. Es un lugar increíble. En Las Vegas hay más de 500 casinos y unos 44.000 restaurantes, para darte una idea, digamos, de lo que es Las Vegas. La mayor parte de la gente que va a Las Vegas conoce una pequeña parte. De hecho, ni siquiera yo, que vivo hace 5 años, conozco la totalidad de los casinos. No, y ni siquiera una parte importante de los casinos, digamos. Es decir, es increíble la cantidad de casinos que hay y de alternativas de entretención. Ahora, un poco también, ¿nos puedes contar Las Vegas? ¿Cómo la estructura de costos? ¿Es más caro, menos caro? ¿Cómo es la normalidad en un torneo de póker? Bueno, yo estoy aquí hace unos 2 semanas atrás en Chile. Me ha impresionado lo caro que está relacionado con Las Vegas. Yo te diría que, por ejemplo, en términos de la energía, gasolina, etc. Energía, más de un 60% más caro acá en Chile. Wow. Las Vegas es una ciudad bastante barata para los locales que vivimos allá. Hay alternativas increíbles de por ejemplo, para comer o, qué sé yo, entretención y todo lo que es gasto, arriendos, etcétera, todo es mucho más barato. Yo te diría que uno puede vivir con un tercio de lo que vive acá en Chile. Mira, o sea, Chile cada día está más caro, en realidad estamos entre las ciudades, Santiago está entre las ciudades más caras del mundo, estamos en ranking, y lo has notado. ¿Un café cuánto cuesta en un Starbucks, por ejemplo? Bueno, Starbucks yo creo que
Un café, $1.75, $2, ¿no? Cercanos a los 1.000 pesos y acá están 2.800. 2.800 Sí, pesos un café. increíble. Dentro de una misma Sí, cadena qué incluso, ¿eh? increíble, increíble. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando llegaste a Las Vegas? ¿Cómo te encontraste con bueno, el primer día muy entretenido, el segundo, y etcétera, etcétera? ¿Fuiste aprendiendo? ¿Crees que cuando llegaste porque tú eras un muy buen jugador acá en Chile, llegaste allá, ¿cómo te sentiste? ¿Notaste un gran cambio? ¿Cómo fue tu cambio de oponentes? Bueno, yo creo que es un lugar donde la diferencia con Chile, aquí en Chile hay grandes jugadores, muy buenos jugadores, pero la diferencia más notable es que es el porcentaje de jugadores que son competentes, ¿no? Entonces en Las Vegas tú ves que el 95%, entre el 95 y el 98% de los jugadores son jugadores competentes. Quizás esa es la diferencia con Chile o con los países latinoamericanos, en donde hay grandes jugadores, pero es un porcentaje muy bajo de respecto del total. Ah, interesante. Claro, uno en una ciudad como Las Vegas, en general, los jugadores que ya van a participar manejan cierto nivel de competencia y estamos en el fondo se torna que hay que estar muy enfocado, muy focalizado y jugar el mejor juego de uno, ¿no? Así, así es. Así es, cada día es más difícil, ¿cómo se llama?, entrar en cobro, ni hablar, llegar a una mesa final, y te estoy hablando en cualquier tipo de torneo, torneos de $150, por ejemplo, donde el 95% de los jugadores son regular, y ganar un torneo de eso es muy, muy difícil. Así es. Bueno, en la modalidad también de juego, independientemente de jugadores profesionales y amateurs, está la modalidad de jugadores regulares, que son jugadores que juegan normalmente o viven O viven del del póker. póker deportivo, ¿ah? Claro. Porque básicamente el póker deportivo es jugar contra otros jugadores con un croupier que reparte las cartas en condiciones iguales, un poco el juego que nosotros practicamos. Exacto. ¿Cómo lo percibe Estados Unidos el tema del póker deportivo? ¿O está todavía catalogado como un juego que se juega solo en casino? Bueno, yo creo que hay una polémica mundial respecto del tema del póker. Poco a poco se va ganando espacio como un deporte. Y bueno, los esfuerzos que se están haciendo porque el póker se gane un lugar muy merecido por lo demás dentro de los deportes Mentales. mentales y de habilidad mental y cómo se llama, y ser reconocido como un deporte. Y bueno, ese es un desafío enorme que tenemos todos quienes amamos el póker. Y bueno, yo creo que tarde o temprano vamos a ganar la batalla. Así es. Bueno, la batalla ya está ganada en Brasil. Brasil es un país que están prohibidos los casinos por ley y el póker se practica en clubes de póker deportivo. La Federación Chilena de Póker cuenta con la sentencia de primera instancia, segunda instancia y Corte Suprema, donde declaró a través de peritaje de ambas partes que efectivamente el póker era un juego de habilidad y destreza y que en el largo plazo predomina la habilidad, digamos. Así que ese es como es la gran batalla que se tiene que Quedarse. dar en el resto del mundo. Así es. ¿Cómo has notado el cambio en este último año en Chile? Bueno, llevas 2 semanas, pero tú igual sigues el póker desde allá, has Sí. visto cómo se crean figuras y cómo lo ves. Nuestro deporte acá en Chile. Bueno, yo creo que hay grandes jugadores. Yo siempre estoy en contacto con la mayor parte de los jugadores que viajan y que de alguna manera son la gente más internacional que tenemos. Creo que el nivel de póker de Chile ha evolucionado mucho. Como te digo, tenemos grandes jugadores y lo importante es que esto de alguna manera se vaya, ¿no es cierto?, expandiendo cada día más. Creo que la labor que tú has hecho es importantísima, digamos.
en el aspecto de dar a conocer este maravilloso deporte. Y bueno, ir poco a poco, ¿no es cierto?, ganándose, como te digo, un espacio ¿cómo se llama?, en la sociedad, ¿no? Así es. Que bueno, estamos en una sociedad llena de prejuicios y qué sé yo, así que en realidad felicitarte una vez más por todo lo que has hecho en bien del póker. Bueno, gracias. Bueno, la idea es que te agradezco tus palabras, Rodrigo, pero también tú has hecho un tremendo aporte. De hecho, te viene muy bien el tema de apóstolado. Has hecho un apostolado de verdad en Las Vegas. Estuve también, le agradezco públicamente, estuve en Las Vegas. Tuve la suerte de recibir su acogida. Recorrimos lugares que probablemente nunca hubiera podido conocer, afuera de Las Vegas. Así que fue una visita muy, muy grata. Rodrigo, se viene la Federación Chilena de Póker. Hay una representación tal vez a fin de año. Uh-huh. Y son las cosas que queremos ya conversar en la segunda parte del programa. Perfecto. Así que, amigos, quédese con nosotros. Estamos en Hablemos de Póker. Rodrigo Reyes desde Las Vegas. Quédese acá en Quinta Visión. Pierdas las mejores ofertas en Supermercados del Valle. Leche entera Column a tan solo 589 pesos el litro. Azúcar de Reyes a tan solo 529 pesos el kilo. Jurel de Reyes a tan solo 749 pesos. Lavalosas Virginia 49 pesos. Lavalosas Virginia de un litro a tan solo 1090 pesos. Y por la compra de este lavalosas, llévate un ambiental Arón de regalo. Supermercados del Valle. Disfruta cada momento. Camino Marga Marga, 2592, Troncal Sur, en Quilpué. Distribuidora de materiales de construcción, Dipromat. Con más de 10 años de experiencia en la distribución de materiales de construcción. Ven a conocer la nueva línea profesional de Adisol. Pintura asfáltica impermeabilizante en frío, especial para estacionamientos de edificios. Adhesivos y plastificantes para morteros y hormigones. Que encuentra tinetas de esmaltes al agua de tono blanco invierno de 20 litros. Adisol, con la confianza y calidad de Adisol. Distribuidora de materiales de construcción Dipromat. Precio, rapidez de entrega y calidad de servicio. En Dipromat apoyamos tus proyectos y materializamos tus ideas. Dipromat, Camino Marga Marga, 2592, Quilpué. Ya estamos en el segundo bloque de Hablemos de Póker con Rodrigo Reyes y vamos a tener un contacto, nos dice el director, con Edgardo Ortega, gerente de torneos de Dreams. Ya a ver si tenemos a don Edgardo en línea. Perfecto. Aló, Edgardo, ¿qué tal? Aló. Hola, Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, don Edgardo, un agrado tenerlo aquí en Hablemos de Póker. Estamos en directo y, bueno, cuéntenos, ¿cómo va el circuito Dreams Poker Tour? Mira, este año estamos muy muy contentos porque nuestras convocatorias han aumentado, porque hicimos una estructura en todo nuestro torneo y a la gente le ha gustado bastante. Vengo llegando de Punta Arenas, donde hicimos un torneo con bastante éxito, y ya estoy preparando el torneo de Valdivia el 18 y 19 de julio. O sea, 18 y 19 de julio tenemos Valdivia. Fantástico. Bueno, felicitarlo porque en realidad cerca de 100 jugadores estuvieron en el extremo sur de Chile, allá en Puerto Varas. En Punta Arenas. Y además se viene el SOP en Puerto Varas. ¿Cómo está ese programa para el 20 de agosto? Mira, estamos bastante entusiasmados porque esperamos tener una convocatoria mayor a la del año pasado, que bordeó los 250 jugadores. Y estamos preparados, como te digo, ya mañana pasado vamos a sacar el calendario de torneos clasificatorios, que vamos a jugar clasificatorios en Temuco, en Valdivia, en Punta Arenas, en Puerto Varas, ¿cierto? Y ya, como buen augurio, tenemos inscritos de Costa Rica, tenemos inscritos de Argentina, y esperamos que sea un gran torneo, porque la verdad es que el año pasado ese torneo gustó mucho aquí en Chile.
Sí, bueno, en realidad aprovechamos de felicitarlos desde Hablemos de Póker. Fue un torneo extraordinario el LSOP, el circuito, y además lo bueno de tener un torneo en Puerto Vara, en temporada baja, donde llegan 200 extranjeros, y eso le hace muy bien también a la zona, ¿no? Correcto, claro. La verdad de las cosas, tal como tú dices, Felipe, el año pasado tuvimos un gran torneo, más allá de lo que nosotros esperábamos. Y lo más importante, que Puerto Varas, como tú dices, está en temporada baja, y nosotros tenemos en esa ciudad una gran infraestructura hotelera. Vale decir, estamos preparados para recibir a hasta 500 personas. Bueno, don Edgardo, desde aquí Hablemos de Póker, felicitarlo por ya estar transformando a Puerto Varas en la capital del sur de Chile en el póker, y gracias por este contacto. No, gracias a usted, y cualquier cosa que necesiten, estamos a la hora. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, don Edgardo. Ese es don Edgardo Ortega, gerente de torneos de Dreams. Ha hecho un tremendo trabajo. Ha tenido, como tú bien dices, en una oportunidad que lo importante es rozándose con nuevos jugadores, que tener gente del sur, la posibilidad de jugar con jugadores de Costa Rica, de Argentina, y ciertamente así se mejora el juego. Ah, fantástico. Rodrigo, ¿cómo se ve, cómo va a ser la situación para esta convocatoria que vamos a tener, que un equipo chileno de 6 jugadores va a representar a Chile próximamente, tal vez, de acuerdo a las instrucciones de la IFP, probablemente los últimos meses del año? Exacto. Bueno, está programado un torneo mundial entre, no está exacta la fecha todavía, pero va a ser a fines de entre octubre, fines de octubre y principio de noviembre. Bueno, tenemos que formar un equipo de 6 jugadores. Ya está, la IFP ya está identificando que a fin de año y que la federación se prepare con 6 representantes. ¿Sí? Exacto, así es. La IFP está trabajando y todos estos años ha estado trabajando conjuntamente con Sport Accord, que es el organismo, digamos, que reúne a todas las federaciones de deportivas del mundo. Y dentro de ellas está nuestra federación, que está inscrita en la IFP. La IFP pertenece a IMSA como observador, y bueno, se está trabajando muy fuertemente en el tema del reconocimiento como deporte olímpico. Perfecto. Sí, de hecho, ya como es un ente observador de la IMSA que agrupa los juegos mentales en deportes mentales de los olímpicos, ¿no? Así es. Entonces serían 6 jugadores que 6 participarían jugadores representando a Chile. Así es. Es importante decir, ¿no es cierto?, que tú como presidente de la federación, el ente más importante, digamos, para elegir, digamos, los 6 jugadores que nos representen. Tenemos que ver los criterios respecto de esto. Nosotros hemos sido informados recién hace unos días atrás respecto de torneo, ¿no?, que va a reunir a todos los equipos del mundo. Y bueno, esperamos que hacer un muy buen papel este año, porque sería el primer año que participa Chile con un equipo. Ya fuimos a Londres hace un par de años, pero no fuimos con equipo porque no hubo tiempo, digamos, de formar. Así es. Así que, bueno, espero que sea una buena noticia para todos en Chile, veamos, digamos, de llevar un equipo competitivo, digamos. Así es. Bueno, ya hay el sistema, como se planteó en el directorio, son 2 jugadores que salen de los torneos online, que es un circuito, ya hay un ganador, así que ya hay un representante de Chile. Ahora viene el segundo ciclo, vendría el segundo. 2 más que van a ser por votación popular, o sea, en el Facebook, con mensaje interno a la Federación de Póker, enviar el candidato, cosa que en definitiva tengamos un poco la opinión de las comunidades de póker.
y dos, digamos, que habrá que designar por análisis técnico definitivo. Exacto. Yo creo que eso debería ser un poco la formulación que haría que estos seis chilenos representen a Chile en el campeonato mundial. ¿Cuántas federaciones están ya en la IFP? Bueno, en la IFP ya tiene, no recuerdo exactamente el número, pero ya tenemos el número suficiente, digamos, como para que la IMSA ya nos reconozca, digamos, como federación internacional. Sí, se necesitan 45, ¿eh? Chile fue la 45. Exactamente, nosotros. Pero ya creo que estamos sobre esa cifra. Sí, no, sí, había escuchado que se han agrupado un poco más. Bueno, Rodrigo, vamos al cierre final del programa. Ha sido muy grato tenerte. Me gustaría, sí, que la gente, tú le puedas transmitir un poco tu experiencia de vida, un par de consejos, si alguien que ve el programa, que te conoce y qué sé yo, decirle cuáles serían los caminos ideales de alguien que quiera vivir una experiencia en Las Vegas. Bueno, yo creo que hay que ser primero muy aterrizado. Cuando uno llega a Las Vegas, un poco se vuelve loco, porque de hecho hay una app que tú lo puedes bajar y es gratis, y donde puedes encontrar todos los torneos diarios que hay. Entonces, bueno, uno un poco se vuelve loco, ¿no? Y juega a diario, digamos. Yo le aconsejo a la gente que quiere tener una experiencia como esa, que tenga la mente muy, muy clara, planifique, ¿no es cierto?, cosas como el bankroll, qué experiencias quiere vivir, qué modalidades de póker quiere jugar, etcétera. Lo único que yo puedo decir es que Las Vegas es la mejor experiencia para un jugador de póker. Genial. Bueno, eso es. Final del programa. Nos queremos seguir conversando con Rodrigo. Siga en sintonía Quinta División. Muchas gracias por estar con nosotros. No te pierdas las mejores ofertas en Supermercados del Valle. Leche entera Column a tan solo 589 pesos el litro. Azúcar de Reyes a tan solo 529 pesos el kilo. Jurel de Reyes a tan solo 749 pesos. Lavalosas Virginia de un litro a tan solo 1090 pesos. Y por la compra de este lavalosas, llévate un ambiental Arón de regalo. Supermercados del Valle. Disfruta cada momento. Camino Marga Marga 2592, Troncal Sur, en Quilpué. Distribuidora de materiales de construcción, Dipromat. Con más de 10 años de experiencia en la distribución de materiales de construcción. Ven a conocer la nueva línea profesional de Adisol. Pintura asfáltica impermeabilizante en frío, especial para estacionamientos de edificios. Adhesivos y plastificantes para morteros y hormigones. Y encuentra tinetas de esmaltes al agua de tono blanco invierno de 20 litros. Adisol, con la confianza y calidad de Adisol. Distribuidora de materiales de construcción Dipromat. Precio, rapidez de entrega y calidad de servicio. En Dipromat apoyamos tus proyectos y materializamos tus ideas. Dipromat, Camino Marga Marga, 2592, Quilpué.